Daros un saludo desde Izquierda Unida de Asturias al conjunto de las personas que estáis aquí en Pozo Grajero, la asociación que estamos viniendo todos los años. También a los propios organizadores, pero sobre todo yo creo que tenemos que tener un recuerdo para aquella gente que está ahí arriba, pero sobre todo para toda esa gente anónima que nos trajo hasta aquí. El hecho de que nosotros nos estemos expresando aquí hoy libremente depende del sufrimiento, del sacrificio, no solamente de ellos, sino de muchas familias, de aquellos rojos, de aquellos que perdimos la guerra y de aquellos, del que fue el conjunto de la ciudadanía, aquellos que sufrieron las consecuencias de ello. Aparte de esto, yo quiero también hacer una reflexión. Aquí estamos tres personas de Izquierda Unida y yo creo que esta reflexión hace que el... Alguno más, pero yo hablo de los que faltan aquí. Es decir, si en realidad tratamos de preparar un proyecto alternativo para hacer lo que nosotros planteamos un proyecto constituyente, es imprescindible, pero no es suficiente la presencia de Izquierda Unida aquí. Falta muchísima más gente y tenemos que conseguir la masa crítica suficiente para favorecer el cambio social. En estos momentos tenemos las mejores condiciones posibles. Yo siempre digo que es una tragedia que las mejores condiciones posibles para Izquierda Unida se dan cuando peor lo está pasando la gente. En este momento, con 6 millones de parados, 2 millones y medio de 2 millones de personas que no tienen ningún tipo de ingreso, 12 millones de pobres, de los 5 millones y pico de pensionistas tenemos 3, y la mayoría de ellas mujeres mayores que viven en los umbrales de la pobreza, tal como se establece por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En ese marco, que no voy a entrar en más detalle, yo creo que tenemos que tratar de construir alternativa. Y dirijo esto al conjunto de la izquierda, al conjunto de la izquierda social. Y cuando hablo de la izquierda social, hablo de la izquierda alternativa, lo digo claramente. Tenemos que ser capaces todos de reconocernos como tales y de construir un proyecto alternativo que vaya más allá de lo institucional, que sea un proyecto político, que sea un proyecto social. Si no, no podemos parar esto. Estamos hablando de un proceso constituyente cuando son los otros los que están en este momento haciendo un proceso. Antes hablábamos de deconstitución. En este momento, la derecha, y lo digo tal como creo que se va a dar, porque ellos tienen en este momento la hegemonía, la troika española formada por la Casa Real, el Partido Popular y el Partido Socialista, amparados o con la necesidad que tienen de tres asuntos importantes, como son el caso NOS, como es el caso Gürtel y Bárcenas, y como son el propio de los ERE, necesitan dar una salida, que esto no se les vaya de las manos. El gran capital no quiere que esto se les vaya de las manos. Entonces tenemos que ser capaces de generar un polo alternativo, el conjunto de la izquierda, y verlo con generosidad. Aquí hay espacio para muchísimo más. Tenemos que ser capaces de construir una mayoría, que sea capaz de desarrollarlo en lo político, en lo social y en lo institucional. De ahí que antes planteaba que la organización tuviera que ser así. Por tanto, mirémonos a los ojos, seamos capaces de hacernos las críticas que nos hacemos entre todos nosotros, seamos capaces de hacérnoslas, pero pensemos también en lo positivo, pensemos en lo que nos une. Pensemos también en las necesidades que tenemos como organización, pero sobre todo pensemos en las necesidades que en este momento tiene un cuarto de la población. Pensemos en las necesidades que tiene esos 6 millones de parados. Decía ayer en Campo Caso, donde estuvimos en un acto similar, que yo valoraba el compromiso militante de todas estas personas que están ahí y de los que le precedieron, donde tenían una máxima, donde decía: nosotros fuimos capaces de resistir ante la represión, no delatamos a nadie. Fue la unión, la cohesión, desde una perspectiva de clase, de un determinado número de gente comprometida a la que nos trajo hasta aquí. Aprendamos de ello, busquemos aquellos espacios de unión, de intersección, en lo que somos capaces de caminar comunes. Si no, en este momento, sinceramente pienso que la alternativa que estamos construyendo es una alternativa extremadamente débil. Y de eso somos responsables, los tres que estamos aquí, la fuerza política que representamos, pero todos los que están fuera y que no se incorporan a este proyecto. Que yo digo, el proyecto de la alternativa es imprescindible que se construya con Izquierda Unida, pero no solo con Izquierda Unida. Y en eso tenemos que trabajar, y tenemos el horizonte de las elecciones europeas ahí, pero tenemos que hacer un proyecto de más largo plazo, porque el capital está perfectamente organizado y lo tenemos que hacer claramente desde una perspectiva de clase. O avanzamos por ahí, o señores, estamos derrotados. Yo siempre digo, y antes hablábamos, no sé quién me comentaba, del optimismo de la inteligencia, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la ilusión. Veo a la gente muy contenta con las perspectivas electorales que tiene Izquierda Unida, y cómo no, debemos estarlo, pero debemos ser también realistas. Debemos pensar que en esas circunstancias estamos siendo desarrollados cada viernes. Cada viernes hay un real decretazo
que nos hace ir perdiendo todas y cada una de las conquistas sociales, democráticas, de libertades que hemos ido consiguiendo desde el día siguiente al final de la guerra civil, que hubo gente que se empeñó en la lucha, lo estamos perdiendo en estos momentos. Por tanto, debemos hacernos una reflexión colectiva, y con esto termino, el llamamiento lo haga eso, una reflexión colectiva, que el conjunto de la gente que se sienta de izquierdas, pero ya no solamente de la gente de izquierdas, en este momento hay un golpe de Estado que tiene sus raíces en desmontar el pacto constitucional, toda aquella gente que se sienta realmente demócrata, que esté dispuesto a hacer una defensa de la democracia, que esté dispuesto a hacer una defensa de las libertades y que esté dispuesta a resistir y presentar una alternativa, tiene que incorporarse a este proyecto. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacerlo desde la generosidad, los otros también desde la generosidad, pero construimos este proyecto o si no, nos terminan pegando contra aquella pared. Gracias. Ahora tiene la palabra José María González Suárez, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León. Bueno, buenas tardes. Con esto de ser el último, uno tiene sus ventajas y algunos inconvenientes. La ventaja es que ya el tiempo es todo para uno y el inconveniente es que el sol se va sumando a la cabeza de los que estamos aquí. Bien, yo no quiero empezar esta intervención, esta creo que es mi tercera intervención en un acto de la Asociación Pozo Grajero, la segunda en este espacio, pero la tercera compartiendo alguno de ellos, uno con José Antonio García hace dos años, tres, y el anterior también estaba el compañero coordinador de Asturias y amigo Manuel Orbiz. Y tengo que decir que este es un acto que, aunque no aparezca como acto republicano, es un acto republicano en sí mismo. ¿Por qué? ¿Porque abundan las banderas republicanas? No, porque la intervención que ha hecho Naida en nombre de la asociación ha parecido algo que es fundamental para nosotros en esta lucha política que llevamos cada día, que son los valores republicanos. Los valores republicanos están en la perspectiva diaria de nuestro trabajo como fuerza política y en la perspectiva diaria de cada uno de nosotros en lo personal. Yo he de decir que ayer, que paramos a comer en una comunidad diferente a esta, estábamos viajando, a la hora de pagar y presentar el DNI para avalar la tarjeta con la que íbamos a pagar la comida, el camarero se le llenó de ilusión porque delante de mi DNI hay una bandera republicana de tela, una pegatina, que me regaló el compañero y camarada amable de Zamora, que muchos le conoceréis, ya un viejo militante con los 90 y tantos, y que llevo con mucho cariño en la cartera. Y este trabajador se puso muy contento de ver que un cliente llevaba esa bandera. Y decíamos, ¿pero cómo? Dice, no, es que en esta tierra, no os digo qué tierra, pero una tierra la que todos tenemos como muy republicana. Decía, es que en esta tierra no todo el mundo lleva con su DNI la bandera republicana. La bandera republicana está con nosotros, en algunos está, en el corazón está la pegatina, pero tiene que estar permanentemente en la lucha, en la lucha. Y si hablo de esta anécdota de ayer, es que la quiero unir con otra anécdota que se ha dado allí después de la intervención de Anaída, a quien yo quiero agradecer su esfuerzo permanente por el mantenimiento de las esencias de la memoria histórica alrededor de Pozo Grajero y de la asociación, igual que quiero agradecer a Mario su permanente trabajo, su permanente esfuerzo, por mucho que le digamos, Mario, no seas palizas, coño, calla un poco con la historia. Bueno, él sabe que lo digo cariñosamente y que lo digo con un reconocimiento público hacia el trabajo de estas dos personas, desde lo que conocemos una fuerza política como es Izquierda Unida Federal, Izquierda Unida de Asturias e Izquierda Unida de Castilla y León. Y he de decir más, el apoyo que tiene esta asociación desde el punto de vista de recursos por parte de la Fundación Europa de los Ciudadanos viene desde muy antiguo, no desde que José María González la preside, viene de antes. Yo he recogido la bandera del trabajo realizado por Mario Madrid a favor de la asociación y el reconocimiento del Pozo Grajero, que es la memoria histórica. Y ahora voy con la anécdota de arriba. Al finalizar, Anaída, me abordó una persona que resultó ser corresponsal del Diario de León, que ha estado entre nosotros hasta hace un rato. Y cuando me abordó me decía, bueno, yo estoy aquí
porque tú como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León estás aquí. Si no, yo no estaría como periodista, estaría acompañando nada más. Y me pedía una reflexión sobre la presencia intergeneracional de los que allí estábamos. La presencia de jóvenes al lado de los menos jóvenes como somos nosotros y de lo algo menos jóvenes como son personas como Ana, que está entre nosotros, a la que yo vuelvo a saludar como cada año, como ejemplo de lucha, de tesón, idéntico al de Mario, y a todos los compañeros y camaradas que están de la provincia de León. Ella viene desde Asturias, ha llevado su lucha en Asturias y es un referente total. Y me decía, ¿qué supone esto para ti desde tu responsabilidad política? Yo le decía, yo, pues más responsabilidad, pero sobre todo una experiencia, que es la experiencia que en estos momentos de crisis, como decía, creo que era Manolo, no solamente las encuestas nos dan algo, más importante que las encuestas es que la ciudadanía asuma que la lucha por los valores republicanos, los valores democráticos, la lucha porque no exista una barrera, una fractura social en contra de los asalariados, en contra de los que permanentemente sufren esta sociedad, sea una lucha que no tiene resignación. Y por eso es importante que muchos se sumen al discurso de la rebeldía, el discurso de la rebeldía que ha sido un lema, veo por ahí camisetas de Izquierda Unida, el rebélate, ha sido un lema hace algunos años, es un lema que debe estar presente en cada ciudadano. En la medida en que nos encontramos en la calle con personas de diferentes edad y diferente extracción cultural en estos momentos, es que nuestro discurso va avanzando, aunque sea a costa del sufrimiento de muchos, pero el sufrimiento de esos muchos en estos momentos por las políticas aplicadas por la derecha económica y la derecha política de Europa y de España hace que no sirva el ejemplo de la resignación católica, que sirva el ejemplo de la rebeldía, y yo creo que debe estar muy presente aquí hoy en honor de los que están arriba, en honor de los guerrilleros que estuvieron en estas montañas y en honor de todos aquellos que durante mucho tiempo han dejado una parcela de su vida luchando por lo colectivo. Y por ir finalizando, aquí ya se ha hablado de la necesidad de una dimisión de gobierno y de unas elecciones generales. Hoy llevamos 48 horas oyendo hablar de una moción de censura, oyendo hablar de forma global de la necesidad de unas elecciones. Quiero recordar que Izquierda Unida está saliendo en estos momentos de una campaña iniciada en la calle hace más de 2 meses que tenía un lema: gobierno, dimisión, Rajoy, dimisión, elecciones ya. En aquel momento éramos los únicos que lo decíamos. ¿Hemos sido capaces de convencer a los demás? Yo creo que no hemos sido capaces de convencer a los demás, sino que nuestro discurso ajustado a lo ilegítimo e lo ilegal del gobierno que está aplicando medidas en contra de los asalariados, medida en contra de los pensionistas, medida en contra de los que se consideraban clases medias de este país, hace que muchos más se sumen al discurso de gobierno dimisión, Rajoy dimisión, elecciones democráticas ya. Solo mediante un proceso de elecciones democráticas nuevas, en el que seamos capaces de sumar, como decían José Antonio y como decía Manolo, será posible que no nos sigan aplicando la misma política. Yo os llamo a todas y a todos los que aquí estáis a seguir haciendo la pedagogía que hoy estamos haciendo un 14 de julio aquí bajo este sol, pero ayer era la amenaza del frío, ayer por la noche era la amenaza del frío y todos estábamos dispuestos a estar aquí. Hoy es esta solinata lógica de un mes de julio, pero aquí estamos aguantando el sol y tenemos que seguir aguantando el sol, la lluvia, el frío, pero no debemos aguantar las políticas que van en contra de la mayoría del pueblo español, que van en contra de la clase trabajadora. Ánimo en vuestra vida cada día, en vuestro trabajo, en vuestra lucha, y gracias por estar aquí. Para Mundo Obrero, desde Lillo.